Bienvenido, bueno, y les traigo una deliciosa y sencillísima receta como siempre. Hoy vamos a preparar una rica sopita de pollo y aquí tengo listos los ingredientes que vamos a necesitar. Yo estoy usando piernas de pollo y un muslo que lo corté en dos piezas porque pues parecía que era de un pollo mutante, pues era gigante, pues lo corté en dos piezas, pero realmente solo es un muslo. De condimento estoy usando una cucharadita de consomé de pollo, media cucharadita de sal, menos de un cuarto cucharadita de especias. Las especias que uso son estas, una mezcla de pimienta negra y comino, lo único que hago es tostarlo y molerlo. Orégano seco, cantidad a la que guste, yo estoy usando aproximadamente media cucharadita. De verdura usted le puede agregar al gusto, yo le voy a agregar repollo, zanahoria, elote, ayote, papa, güisquil. Y también tengo aquí listo ya picadito tomate, chile dulce, culantro, cebolla, apio y tengo unas hojitas de albahaca o albahaca. Las meras y maltratadas son las que están quemaditas por el sol. Yo aquí tengo un pasito adelantado, digamos, tengo el agua hirviendo, agregamos el pollo, el resto de los ingredientes y mientras voy haciendo esto, pues los invito a que se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo estas sencillas y deliciosas recetas. Los invito también que me sigan en Facebook, Instagram y TikTok, me encuentran como Honduras Jackie Recetas. Siguiendo con la receta, una vez que ya se ablandó el pollo, agrego lo que cuesta que se cocine más, que es el elote, y pasado unos 15 minutos agrego la papa, la zanahoria, el whisky, dejo que se suavicen un poco, ya que medio se ablandaron, agrego el ayote y el repollo, lo dejo hervir por unos minutos más, y pues ya que toda la verdura se cocinó, que ya está blandita y ya quedó al punto, pues es momento de servir esta delicia. Y así es como queda esta deliciosa sopita, muy fácil, muy sencilla de hacer. Con esta se levanta cualquier enfermo. Y pues espero que les haya gustado el video de hoy y los espero para la próxima.